El presidente Luis Abinader eh, supuestamente se está poniendo una camisa de fuerza al anunciar con bombos y platillos al lado de su director general de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, eh, una limitación en la publicidad estatal. No es la primera vez que se hace, señores, en el gobierno de Danilo Medina también, eso se, se había anunciado, se había de algún modo efectuado pero sin tanto bombo y, y sin tanta pompa. En muchos sectores de opinión, o sea, hay opiniones, digo, muy favorables, por un aspecto, que es un gran mensaje del presidente Danilo Medina, por otra parte va diciendo Diario Libre que eso es una respuesta ante las presiones de la oposición y también de la sociedad civil eh, y del, de la ciudadanía común también ante la la digamos esa esa, esa puesta en olla ahí eh, eh, pública que le hicieron ahí al señor eh, Bartolomé Pujals, el director de la Optic, que dio unas contrataciones eh, sospechosas, preocupantes, grado a grado, eh, afectando no seriamente a la imagen del gobierno para hablar bien de la institu de institución, por supuesto, de la Optic. Y bueno, eso es lo que se ha eso es lo que, de lo que se ha hablado. Eh, otros, y esos, y, y, en, y en esa parte yo me, me suscribo, eh, sostienen que es una, una suerte de bola de humo la que está tirando el gobierno. Porque al final del día no va a afectar la ejecución presupuestaria en propaganda, porque esta ley, esto, este marco regulatorio que habría que formarlo. Se, eh, se estaría eh, entrando, estaría entrando en vigencia en unos seis meses. Y si ustedes se ponen a analizar, ya entonces la campaña electoral y hasta la segunda vuelta, en caso de que se produzca, habrían pasado. O sea que esto sería vigente para otro certamen electoral. Yo eh, planteo el tema aquí. Y quisiera que mis compañeros pues amplíen más porque sé que existirán eh, muchísimos marcos de, de análisis interesantes en torno a esta, a esta medida del presidente. Mira, tú sabes que yo, analizando la medida y leyendo el decreto, el, el primer decreto del nuevo año 2024, 1-24 establece muchos detalles ¿no? de, de cómo se va a manejar el tema de la publicidad gubernamental. Pero el artículo 14 especifica un plazo de seis meses, que le dio el presidente a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Entonces imagínate, enero a seis meses, eso es después de las elecciones generales. Entiéndase que el presidente hizo un bulto en buen dominicano con eso de la ley de... de, de regular la publicidad en plena campaña, que nunca antes se había hecho, y tal, 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 tal. Porque eso no va a afectar en nada a la campaña actual. Inclusive, eh, pensando de manera pragmática, tú, tú sabes que todos los compromisos de eh, para las elecciones de ahora de febrero y para la de mayo tienen que haber ya sido asignados y entregados en el, en el presupuesto pasado. Nadie va a esperar de que el presupuesto nuevo... Que sea, ¿verdad? En enero, febrero, que entre en febrero, para unas elecciones que son el propio febrero. Entonces, esos cuartos están repartidos ya. Y, se, y están ganando en publicidad para esas elecciones. Y para la de la, las generales, faltan cositas. La del día D, de, que eso ya es en, en líquido, en efectivo. Pero la propaganda, promoción y publicidad comunicacional, eso también está resuelto. Y en el hipotético caso que faltara algo para complementar en ese sentido, como quiera no afectaría, porque eso. Les repito, con el tema del plazo, entraría después, luego de los seis meses, por más rápido que lo hagan, y van a encontrar su forma. Bien, ahora, ¿qué sí impacta la decisión, ese decreto del presidente? Impacta para las próximas elecciones, para las elecciones del 28, no las del 24. Entonces, en las elecciones del 28, directamente eso a quién afecta. Afecta a los funcionarios públicos que tengan aspiracional, aspiraciones a un cargo electivo. Y en el caso del presidente, que se vea la necesidad de regular a todo el mundo, porque eso tú dirás, bueno, eso, va, eso es contraproducente para un líder, que se la ponga difícil a todos sus aspirantes, más si están en el gobierno. Bueno, sí, si sí, ya está en su segundo periodo que va de salida, él va a tirar a su delfín. Ahora, ¿a ¿su delfín quién es? Según mi teoría, la vicepresidenta, que va a tener luz verde, justificada. De promoverse porque está promoviendo las políticas centrales del gobierno. Ahora, ¿a quién él está limitando con eso? Pienso yo. A quien esté aspirando dentro de su gobierno a presidente. En este caso es directamente David Collado. Eso lo planteé yo ya en otro corte que había hablado. Carolina, Carolina está aspirando también. Sí, pero él, él, él no necesitaba hacer eso para coartarla a ella, porque Carolina está en el gobierno municipal. Tiene su presupuesto independiente del, del presupuesto central. <coughs> él la puede. Eh, ahogar a ella sin tener que afectar el tema de la publicidad porque no puede impactarla directamente en eso. ¿Cómo la ahoga? Como puede hacer con cualquier alcalde, indirectamente, no, a, no apoyando la gestión con obras públicas en la demarcación que le, que le compete. Poniéndose por es lo difícil, que quede mal y después resolver. Para que se vea que es el gobierno central que está rescatando la gestión municipal. Ahora no así con un ministro. Y yo digo esto. Que, eh, como, una, como un, un blanco, o sea, para mí es un franco ataque a David Collado, léase o slash, los Bichini. Los Bichini, ¿saben que David es el candidato presidencial de bolsillo de los Bichini? Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, el presidente, yo he dicho aquí, que en su mente, en, en su estrategia política, lo ideal para él era, era, eh, para él era llevar una boleta a la capital demoledora. Él decía, bueno, Carolina, hija de Hipólito, se relige. Y David con todos los vecinos yo lo traigo como candidato a senador. Eso es idóneo para mí en la capital porque así yo me aseguro que voy a barrer en la capital. Eso era el escenario que tenía Luis en su cabeza. Obligó a Carolina a inscribirse y él pensó que podía hacer lo propio con los bichines porque ya lo tienen en un bolsillo. Recuerden que él está en turismo, ellos manejan ahí y recientemente se le aprobó un presupuesto de 70 millones de dólares adicionales para un proyecto turístico. Él pensó bueno, esta gente nunca me van a decir que no. Pues fíjese que le dijeron que no. Que David no va para senador. Entonces, en el espectro ya político de la familia Vicini, en su visual, el, al que ellos ven senador es a Omar, no a David. Entonces, ya Luis se siente atacado, se, se, se siente traicionado de los Vichine, pero no es acá. Le doy el Ministerio de Turismo, le pongo el presupuesto, ta, ta, está. Estoy pidiendo que me apoye para la reelección de un proyecto político que le ha funcionado a ustedes y ustedes se me van en contra. Entonces, para mí, Luis empezó un contraataque con la familia Vicini con esta medida. ¿Para qué? Para torpedear el proyecto de David Collado de cara al 28. Para mí, eso, para mí ese ese, ese es el fin eh, de este decreto. Porque, evidentemente, como dije en un principio, no afecta a las elecciones actuales. Afecta al 28. Y para el 28, ¿a quién más afecta? Al que apira, al que apira presidente, porque esto limita eh, la publicidad nacional con los ministerios. Ahora, lo local, que son lo, 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 los alcaldes y tal, no tienen que ver con el presupuesto central. ¿Me entiendes? Puede ser, que, por ejemplo, aparecen dos o tres funcionarios que aspiran a senador. Uno que dos, otro que aspire difícilmente a diputado, o director general. ¿Me entiendes? Que es para las generales, que va con las presidenciales. O sea, ahí tú sabes que eso es muy subyénico. Y no, no impacta directamente a los municipales. O sea, ¿quién sí impacta directamente? A David, que es ministro de turismo, que vive eminentemente de la publicidad, ese, ese ministerio, para vender al país como destino turístico, para que vengan más cruceristas, para que vengan más turistas. Entonces le va a tener una lupa encima de la publicidad que coloque, de la publicidad que haga, de las campañas que haga. Espérate, ¿a ¿quién tú estás dando esto? ¿Cómo tú estás atribuyendo? Con una soca al cuello. Se la jala de vez en cuando, como para presionarlo, no necesariamente como para hacerle un lío. Dije, mira. No, no, pero. ¿Tú sabes por lo menos que, para coartarlo. Tú sabes que hay. Yo, yo, muy interesante tu análisis aunque yo veo que en los últimos años, sobre todo en esfuerzo de publicidad interna internacional y de hecho uno de los logros que, que de los que se, se ufana este Ministerio de Turismo es que está logrando más eficiencia con menos inversión ellos han hecho menos inversión en publicidad internacional por, lo por ejemplo tú ves la gestión de Francisco Javier García, incluso anteriores donde estaba el eh, Felucho Jiménez, se hacía más publicidad. Yo recuerdo ver en ESPN, por ejemplo, una masiva campaña de publicidad de República Dominicana. Y de hecho, cuando entra el famoso eslogan Lo tiene todo, que, que me parece que es un eslogan aparentemente insuperable, pues eh, se hacían todavía muchísimos esfuerzos. De hecho, eh, se nota... ...menos esfuerzo de publicidad... ...que en aquella crisis del año 2019... ...recuerdan como hubo los muertos... En, eh, ...por consumo... ...de alcohol adulterado... ...y eso que causó una imagen... ...una imagen negativa... Eh, ...por un par de meses en República Dominicana... ...y aquel programa... ...Jimmy Kimmel cuando entrevista... ...a este actor, el de Whiplash... ...que no recuerdo ahora su nombre... ...que eh, promocionando una serie de televisión... ...él habla que estaba en República Dominicana... ...de vacaciones, en Punta Cana me parece, y él dice, cuidado, ahí están matando a la gente con, con el alcohol que sirve. Entonces yo creo que, que hay algo que, que no sé si, si, me, si esté totalmente de acuerdo con tu versión, Mario, porque es que, eh, además de que ya no necesita tanta inversión en publicidad del Ministerio de Turismo, porque ha hecho un gran trabajo, y ya tiene logró la meta, por ejemplo, por lo menos en 2023, de los 10 millones de, de visitantes. Eh, también está el otro factor del que hablábamos en el corte anterior. Eh, se habló de aquella reunión con Luis Abinader, con ministros, y habló de moverlos. Y se habló de un David Collado en la Dirección General de Aduanas. Sí. Y un David Collado en la Dirección General de Aduanas va a manejar mucho más dinero que en el Ministerio de Turismo. Y ahí tendría manos sueltas. Y ojo, eh, Abinader puede darle un fuetazo a los Vichini, pero me parece muy tarde. Los Vichini están adentro hace rato. Y los Vichini fueron el brazo empresarial más importante, de las familias más importantes del país, en el que se apoyó Luis Abinader para llegar al poder. Además del otro empresario que está ya cantando, porque hay que el, decirlo, el, el que está cantando Claro de Luna. Porque hay que decirlo, ese otro empresario o se llega al poder de muchas maneras. Entonces, por eso yo no sé si él, no sé si si es como tú dices, Mario, no es la manera más inteligente de él contraatacar. También yo que sí. hay, hay que, porque si David Collado repite el Ministerio de Turismo es un eventual próximo gobierno de Abinader, esa medida lo va a afectar muy poco, Mario. Porque la publicidad del, de, del turismo, uh -huh. vamos, a quitar, vamos a quitar la parada del Ministerio del Turismo, la publicidad del turismo no se va a parar. No, no, no y es que toda, se, la, no pu es que se pare, toda la publicidad es que se haga en base al turismo va a beneficiar al incumbente. No, pues sí, pero Entonces, que, ahí, No, no, lo beneficia indirectamente porque es la gestión de él. Ahora bien. Cuando tú ves el decreto, el decreto te da el detalle de que usted no puede, tiene que ser programa específico, que no puede hacer una y otra. A la imagen, recuerda que estos funcionarios, cuando hacen un proyecto nuevo, ponen la cara del incumbente en grande. Dominicana crece, ¡pam!, la carota de, de David Collado y el eslogan de turismo. Ahora no va a poder poner la imagen de David. Entonces, eso sería torpedear el proyecto presidencial, obligándolo a que tome una licencia para aspirar a un proyecto presidencial. Y eso es una estrategia para tú, por ejemplo, decir, bueno, tú quieres venir por, por, por el puesto, por la silla, salte del gobierno y arma tu proyecto desde afuera. Entonces, eso es, cuesta arriba para una familia, no importa los recursos que tengan, porque el señorío y la presencia que te da un ministerio no es la misma que tú puedas hacer por más recursos que tú tengas desde afuera. Es más difícil. Bueno, señores, ¿qué opinan ustedes? Ahí denle, denle en la caja de comentarios. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Denle a. A la campanita, actívenla y sobre todo, dale a me gusta, dale a me gusta para nosotros seguir creciendo y poder garantizarte contenidos como este.